We're here outside a shelter in San Antonio, Texas, waiting on the lawyer and family members of Rosa Maria, who is a 10-year-old girl who was taken into CBP or Border Patrol custody earlier today after she was released from the hospital following an emergency surgery in Corpus Christi, Texas. We're waiting to hear an update from her lawyer and from her family who was traveling with her from her home in Laredo. Hi there. Good. I'm Leticia Gonzalez. I'm one of the attorneys. This is Aurora. She is a U.S. citizen and cousin to Rosa Maria. And then we have her grandfather. Permanent resident. Their hopes today was to be able to take the child with them. We're talking about a 10-year-old little girl who, she's almost 11, she'll be 11 in March. She has cerebral palsy. She has developmental delays. She does not understand why or how come. She doesn't understand any of the issues that are facing her, but you have both a cousin and a grandfather that were here and ready to petition, but nobody would listen. That you have an out of the ordinary situation where we have a young girl with developmental delays, and they would not release to the family despite many efforts. I understand that Congressman Cuellar in Laredo was active, that Joaquin Castro here in San Antonio was active in trying to get this family, and that Border Patrol and ICE refused to use appropriate discretion to allow this family to stay together. We were told that they would expedite. What does expedite mean? Instead of a 60-day process, it might be a week or two. Nevertheless, you have specific orders from Dr. Patel, the releasing surgeon, who indicated not only does this child have to go back to her physician in Laredo, within 3 days, she also should return to Dr. Patel on November 2nd, and she should be released to family members who are familiar with her developmental delays, her psychological and physical and emotional delays, and that are familiar to her to least affect the child. You have that in the discharge summary. We could not convince them to allow either the family to stay with her or the child to be released to family, despite a legal permanent resident grandfather and a U.S. citizen cousin who was willing to be the sponsor and assure ICE that she would comply with all the legal proceedings. So it's a sad day in America when we take almost an 11-year-old child. We take a 10-year-old child with cerebral palsy, and instead of letting her recover and return to her home, we make it to where she comes to Baptist Children's Home Ministries with no one that is familiar to her, no physicians that have followed her, and away from her family. It's a sad day in America. You think you can give us something in Spanish? Español, de casualidad? Claro. Okay. Perfecto. Permíteme nada más. Aurora, what's your last name? Aurora Cantor. Cantor? And you live in Laredo? And grandfather's first name? Esperamos el mensaje en español. José Remedio de la Cruz. José Remedio de la Cruz Hugo. Lugo. So just to repeat a few of the things that she said in English. So the physician who released Rosa Maria said that she has 3 days to get back to her physician in Laredo and back to her family. She needs to be with her family immediately, who's familiar with her developmental disability. And then they said that in November, she needs to come back to Corpus Christi to the physician who was supervising her surgery. And this information was all handed over to ICE and Border Patrol when she was under their custody. But the lawyer is telling us that
despite that information, she was not released. And now she's staying in Baptist Children's Home Ministry without family. Mi nombre es Leticia González, abogada ayudando a la familia. Cuéntenos, ¿cuál es la situación ahorita de Rosa María, tanto médica como legal? Médica, ella estaba más estable por la mañana, cuando llegaron más oficiales de inmigración, porque en un punto tuvo 5 oficiales afuera de su cuarto del hospital. Abriendo la puerta, ahí estaban. Cuando llegué al hospital ayer, tenía la puerta abierta. Aurora me platicó que esto la tenía inquieta, que no tenía la paz y la privacidad de un cuarto de hospital. Entonces, ahí empezó el discute con inmigración pidiendo que la puerta se cerrara. Por fin logramos eso, no sin un intercambio de palabras. Pero eso está grabado. Si gustan publicarlo, lo tengo en mi teléfono. ¿Por qué es que la trajeron para acá San Antonio después de la operación, de la cirugía? ¿Cómo? ¿Por qué es que la trajeron acá San Antonio después de la cirugía? La trajeron porque el doctor la dio de alta. Esta es una niña que ha requerido mucho tratamiento médico en Laredo, Texas. De 3 meses ella estuvo, la trajeron a Estados Unidos. Tenía 3 meses, se ha creado, conoce a Laredo, Texas como su casa. En este caso necesitó una cirugía donde no se la pudieron dar en Laredo, la trasladaron a Corpus Christi, Texas. En el trámite del traslado, Aurora ayudó a la mamá de la niña. Como la mamá de la niña no tiene documentos, no podía cruzar la garita, no podía cruzar el checkpoint. Saliendo en Laredo, está cerca de Freer, Texas, está la garita donde tiene que pasar. A usted, Aurora, le dieron los documentos para pasar la garita, pero ella pensó que iban a hacer un permiso. En la actualidad, sí la dejaron pasar, pero sin la oportunidad y sin el entendimiento completo, que desde el punto que pasara la garita Freer, iban a seguir los oficiales de Border Patrol. Desde ese punto, ya nunca estuvieron solas. Siempre tenían, lo que el oficial nos dijo, que tenía que estar en la línea de vista del oficial. Y así fue, ¿no? Entonces, los dos oficiales, si la niña la llevaban a hacer estudios, ahí iba Border Patrol. Si la niña la llevaban a cirugía, ahí iba Border Patrol. Cuando yo llegué al hospital, la puerta estaba abierta. Lo primero, una de las cosas que me pidió Aurora es que si podía cerrar la puerta para hablar en privado con su familia. Tuve que discutir con el oficial y por fin le dejaron cerrar la puerta. Reconoció por fin que había un privilegio de abogado y cliente. La niña estaba mejor. Ayer tenía dolor, se le dio medicamento del dolor y luego al ponerla estable, el doctor la dejó salir. Pero la dejó salir con órdenes muy específicas y esas incluían no solo regresar a sus doctores en Laredo, Texas, que le conocen su historial médico, eso lo pidieron dentro de 3 días. También pidieron que regresara al doctor Patel. El doctor Patel no tiene derechos de cirugía y el hospital en Laredo, pero los tiene en Corpus. Es la razón que pidieron a la familia que llevara a la niña a Corpus para que se le hiciera la cirugía. La cirugía fue ayer, ella estuvo en cirugía por la mañana, recuperación por la tarde, por la noche, y esta mañana la dieron de alta. Al darlo a ella de alta, el doctor indicó muy claramente en el discharge summary que ella debe ser, no solo ver a sus doctores, pero también, y lo quiero leer directamente del documento donde está el discharge summary. El discharge summary dice, Rosa Hernandez is a post-operative patient with cerebral palsy and developmental delays. In the best interest of the patient, it is recommended that the patient be discharged to a family member that is familiar with her medical and psychological needs. The patient will need to follow up with her primary physician in 3 days and in my Dr. Patel's office in Laredo, Texas on November 2nd. So unfortunately, desafortunadamente, aunque el doctor dio la orden, no le importó suficiente a inmigración para asegurar que esto sucedía. La prima de la joven, de Rosa María, ha estado con ella todo el tiempo. Sí la dejaron venirse del hospital en la ambulancia con la niña, pero también insistieron que estuviera Border Patrol adentro de la ambulancia.
él no estuvo atrás, pedimos que fuera enfrente con el que iba manejando, conduciendo la ambulancia. Hubo la van de tres, el agente adentro de la ambulancia, y después, ya que veníamos en camino, llegó otra troca, pero esta vez era de ICE. Y esos fueron los que nos acompañaron hasta llegar aquí. No nos han dado el NCA, lo pedimos en el hospital, nos dijeron que lo tenían, pero no lo quisieron dar. NTA is a notice to appear. Es un documento legal que necesitamos para empezar el trámite. Aunque nos han dicho y nos dicen que en vez de 60 días de tener la niña aquí, que van a expedite, que van a hacer el proceso más rápido, pero que la tienen que procesar y que la tienen que detener, que no la pueden dar al familiar que está aquí. Abogada, precisamente de eso, háblenos de este proceso. Estamos hablando del expedite, ¿eso qué quiere decir y cuánto tiempo pudiese pasar la niña dentro de este albergue? Nos están diciendo que el expedite no nos pueden garantizar un cierto tiempo, pero nos dicen que entienden que hay factores especiales en estas circunstancias, que la niña sí tiene necesidades aún, porque una de sus preguntas es, ¿hay profesionales médicos que entiendan cerebral palsy y todas las necesidades? Y aún la escuela donde ella estaba en Laredo, que va en quinto grado, ellos tienen su programa de necesidades de niños especiales, la intención. ¿Y cuál fue la respuesta que tienen? Que solo van a hacer assessments, van a hacer estudios para determinar cuáles son las necesidades. Nos dicen que expedite puede ser, en un buen caso, puede ser de 1 a 2 semanas, pero no nos pueden garantizar el tiempo. Aún reconozco que 1 o 2 semanas es mejor que 2 meses, pero lo que tiene a la familia inquieta es que esta niña nunca ha estado tan alejada de familia, siempre ha estado por sus necesidades especiales, siempre ha habido un familiar que está con ella y al ser separados, ¿qué pasó con la niña? Aurora, ¿qué pasó? Se puso inquieta, se puso seria, ella decía que quería irse con su mamá, que ella no quería estar aquí. Le traté de explicar lo que estaba pasando, que se tenía dejarla aquí en la casa donde no conoce a nadie, donde no sabe nada. Sí, se me hace muy difícil dejarla aquí, irme y dejarla aquí. ¿Qué es lo que te dijo cuando te despediste de ella? Nomás se puso triste, me abrazó y todo, y se quedó en la cama sentada. ¿Te preocupa cómo va a pasar la noche? Sí, ahorita sola, sobre sí, todo cuando porque no estaba inquieta porque estaba yo ahí, pero ahorita al momento de no ver a nadie, de que la conoce, que estamos su familia, yo digo que a lo mejor sí se pone más inquieta más tarde. ¿Y cómo ha sido de pronto para ti de que estén tratando a una niña de 10 años de esta manera? Se me hace algo muy injusto, algo muy feo que pasamos desde ayer, desde el momento en que Borre Padrón me paró en la revisión. Muy feo, muy inquietante, porque no me decían qué iba a pasar con nosotros. No decían, nomás me dijo, oríllate, me revisaron, me quitaron mis documentos, a la persona que iba manejando también, y lo salieron, me dieron los documentos, dijeron, dale, síguele, va al hospital, y ellos se fueron atrás de nosotros. Desde ahí no se me habían despegado por el patrón. Llegamos al hospital, la registré, y él atrás de nosotros. Entramos a cirugía y ellos atrás de nosotros. Ya cuando ella entró a cirugía, yo salí de ahí de donde la estaban preparando. Entonces fue el momento que yo me tomé para preguntarle a los de Border Patrol qué iba a pasar. Entonces, sí, de hecho, esa era la intención. Que yo la llevara a Corpus a operar, a hacer la cirugía, y nos íbamos a regresar para atrás. Ese era el plan. En ese mismo día nosotros regresábamos, pero nunca pensé que esto fuera a terminar hasta aquí, hasta en esta casa de detención. No pensábamos que todo esto iba a ser así. Felipa estaba devastada esta mañana cuando tú le mencionas de que ella iba a terminar aquí en San Antonio.
¿Cómo ha sido, por ejemplo, para ti que tú has estado día y noche con tu niña? Yo no hablaba con ella, yo mejor le mensajeaba porque al momento de hablarle me ganaba el llorar y yo no quería que la niña me viera devastada, no quería que ella me viera llorando porque ella se iba a poner más inquieta. Ayer fueron muchos reporteros, no pudimos dejarlos entrar porque la niña estaba con mucho dolor, ella se retorcía de dolor y ella necesitaba tranquilidad. Ella no necesitaba mucho para que estuviera tranquila. Ella quería estar tranquila. ¿Es duro para ti eso? Bastante, porque yo tengo mis hijos y no me gustaría que pasara por esto. Eso es algo que no se lo deseo a nadie. El vivir como viví yo, de que no podía hablar por teléfono, desde el momento que salí de la revisión, yo no podía hablar por teléfono, yo escondía mi teléfono para poder mensajear y poderle decir a mi tía qué era lo que estaba pasando, que supuestamente era una operación, y no resultó así. Desde entonces, esto fue bien estresante para mí, no me lo esperaba. Yo me imaginaba cuando ellos me pusieron en revisión, me dijeron, las vamos a procesar. Yo también tenía miedo de que a mí me fueran a hacer algo, porque no me decían que estaba lo que iba a pasar con nosotros. The officers are threatening to, they've told my associate that they are going to arrest everyone who's here if we don't leave the premises. Sorry. We can walk outside. So the police just showed up and they apparently told the lawyer that they will arrest everybody who is here at the shelter if we don't leave the premises right now. So everybody is finishing up the conversation with the lawyer and family members of Rosa Maria, and then we have to leave because the police have showed up to break it up. So to repeat some of what Rosa Maria's lawyer and cousin have told us, ICE followed them from the checkpoint outside of Corpus Christi as Rosa Maria was traveling with her cousin, who's a US citizen, to get emergency surgery in Corpus Christi. Then the CBP officers, the Border Patrol, after detaining them for some moments at the checkpoint, they followed the little girl in her ambulance to the hospital and waited outside, inside the hospital, outside of her room with the door open for her to finish with her recovery after her surgery. The hospital actually told reporters publicly that there weren't Border Patrol officers in the hospital and so they couldn't do anything. But the lawyer is telling us that when she arrived, there were already Border Patrol agents in the hospital waiting for Rosa Maria to get out. And then when she was discharged, the physician wrote a discharge order saying that she needed to immediately return to her family members in Laredo, but instead Border Patrol took her to San Antonio, Texas, to this shelter where she's not allowed to be with her family. Now the police are here telling us that they will arrest everybody on the premises. So, if we don't leave immediately. I got seven handcuffs. He has seven handcuffs. Just let us know. Currently, since y'all set up on the sidewalk, I'll set up your sidewalk. Y'all can walk, yeah. Y'all just can't stand there still, but you didn't want to fucking look. I mean, look at what y'all are doing. Let's go. We're gonna go to the office. What if we stay on the grass? Y'all stay on the grass, not on the freaking sidewalk, and that's fine. If y'all can all do that, we'll... Okay, so we can stand on the grass. That grass. Yeah. Right here next to this highway. So to... Listening to the lawyer now. Just waiting for the reporters to set up
again since we have been moved by the police. It's too loud. No, I do need it because it's for tonight. He thinks he's waiting until tonight. Okay, we can go to my office. Nobody will kick us out of my office. No, I know. They're wondering if we need to move to the lawyer's office since the police have told us that we can't be on the premises and we also cannot obstruct the sidewalks. He told us that he has 7 handcuffs. I don't know. Santa doesn't have the best driver's license. So, y'all don't have a partner, but it might be better in an office setting. No, she's going to do the interview because he's holding her back. So, we're trying to finish up the interview and update from Rosa Maria's lawyer right now outside of a shelter in San Antonio, Texas, where she was taken by Border Patrol earlier today and separated from her family after the physician who discharged her ordered that she be returned to her family in Laredo, in Laredo, Texas, and returned to her physician there in Laredo, Texas as well. That was the doctor's orders, but Border Patrol took her instead to San Antonio to a shelter without her family present. They're not allowing her cousin and grandfather who are here with us to see Rosa Maria while she is at the shelter anymore. They have separated her from her family.